Audio Jungle. Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que es suyo. Mis amores, ya han pasado unas cuantas semanas desde que retomamos nuestras actividades escolares, pero como sabemos, las estamos tomando de manera virtual. Mis niños, es muy importante que pongan atención a lo que vamos a estar viendo, ya que en esta ocasión vamos a ver temas nuevos que son de suma importancia. Son retos que te voy a estar poniendo día a día. Ok, mis amores, en esta ocasión vamos a estar trabajando nuestro código de color rojo con el tema la letra P. Fíjate bien, esta letra es una de mis favoritas porque con esta letra comienza una palabra que me encanta, que es la palabra papá. Papá comienza con esta letra que tengo aquí, que se llama letra P. Es muy importante que identifiquemos la forma de la letra P. Aquí arriba yo tengo dos P's. Esta que estoy circulando es la letra P mayúscula y aquí la que estoy circulando es la letra P minúscula. ¿Puedes ver cómo es su forma? Ahora, la letra P es un palito muy derechito con una bolita. El sonido de la letra P es el siguiente. P, p, p. ¿Lo escuchaste? Ahí te va otra vez. P, p, p. ¿Ya viste qué fácil es? Necesito que ahora tú lo hagas conmigo y lo intentes. Vamos a juntar un poquito los labios y vamos a hacer como si se tronara un globo. Fíjate bien. P, p, p. Hazlo conmigo, anímate. Eso es, lo estás haciendo súper, súper bien y estoy muy orgullosa de ti. Ahora, ya que identificamos la forma y el sonido, vamos a identificar algunas palabras que comienzan con esta letra. Te estoy poniendo una tabla. En esa tabla encontramos a la letra P y algunos objetos. Aquí está una pera que comienza con la letra P. Pez comienza con la letra P. Pelota comienza con la letra P. Palmera comienza con la letra P. Payaso comienza con la letra P. Pato comienza con la letra P. Y peine comienza con la letra P. Estos son algunos objetos que comienzan con la letra P, pero tenemos aún más, como puede ser piñata, paleta, papá, perico, entre muchas otras. Ahora fíjate bien, ya que tenemos identificada esta situación, vamos a pasar a un pequeño juego. Este juego ya lo hemos realizado en casita, en la escuela, perdón, pero ahora necesito que tú lo hagas en casita y que juegues con mamita, con papito, con hermanitos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Necesitas una tapa de caja de zapatos, harina, si no tienes harina puede ser arena, y una tarjeta. En esa tarjeta necesito que papito o mamita nos apoyen marcando nuestra letra P. Puede ser mayúscula o minúscula, o inclusive ambas. Ya que tenemos nuestra tarjeta, nuestra harina sobre una tapa, vamos a hacer lo siguiente. Con nuestro dedito índice vamos a remarcar en la harina
en la forma que tiene la letra P. Es muy importante que comencemos a hacer el trazo del palito de arriba hacia abajo. Entonces, coloco mi dedito de arriba hacia abajo, regreso a la parte de arriba y le hago la bolita. Ahora, inténtalo tú. Esta actividad o este procedimiento lo vas a realizar cuantas veces sea necesario. ¿Sale y vale? Ya que tenemos dominado el trazo en la harina, vamos a pasar a nuestra actividad final. Nuestra actividad final está muy sencillita. ¿Qué es lo que vas a hacer? Necesito que busques en internet una imagen que tenga la letra P mayúscula, la letra P minúscula y algunos objetos. Esta imagen yo la saqué de internet. Puedes buscar esta misma o alguna otra. ¿Y qué es lo que necesito que hagas? Vas a decorar tu letra P mayúscula y minúscula. Puede ser con pelotitas de papel. Y recordemos que pelota y papel comienza con la letra P. Y vas a colorear los objetos. En dado caso que se te dificulte buscar la imagen o que no tengas impresora en casa, no te preocupes, lo vamos a modificar un poco. Vas a solicitar que en una hoja tamaño carta te escriban la letra P, de igual manera la tienes que decorar, y en alguna revista o periódico vas a buscar objetos que comiencen con la letra P. Los vas a recortar y los vas a pegar en la hoja. ¿Sale y vale? ¿Verdad que esta actividad está muy sencillita? Esto solamente fue nuestra introducción a lo que vamos a estar viendo en lenguaje y comunicación estos próximos días. Entonces, recuerda repasar en casa la forma, el sonido y el trazo. Te quiero mucho, mi niño. Espero que esta actividad haya sido de tu interés. Recuerda que ya quiero verte. Te mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos el día de mañana. Cuídate, bye.